Según el doctor Humberto Saracho, el 7 de marzo de 1947 se produjo un asalto a la policía contra el gobierno legítimo de Higinio Morínigo. Este presidente fue elegido para el periodo de 1943 a 1948. Las tropas rebeldes estaban compuestas por liberales, febreristas y comunistas. Un grupo de unos 30 hombres que pertenecían a la concentración revolucionaria febrerista, liderado por el expresidente Rafael Franco, llegaron frente al portón de la sede policial en dos camiones. Los 30 hombres armados con fusiles, al grito de ¡Viva el coronel Franco!, continuaron el ataque contra las diferentes oficinas, produciéndose un intercambio de disparos con los policías. Un grupo se aproximó hasta el Palacio de Gobierno, pero al producirse los disparos en la policía y la escuela militar, les dominó el miedo y se dieron a la fuga. Los franquistas fueron finalmente dominados por las fuerzas militares y policiales. El gobierno adoptó las medidas conducentes a mantener el orden público. Pero al día siguiente, los medios radiales informan que en la ciudad de Concepción se rebelaron contra el gobierno algunos oficiales de la primera región militar, al que poco después se le sumaron todas las unidades del Chaco. A los insurgentes se le unieron los partidos políticos opositores antagónicos del Partido Colorado, la Concentración Revolucionaria Febrerista, el Partido Liberal y el Partido Comunista. El gobierno reaccionó con presteza ante el levantamiento militar y de los partidos políticos opositores. A su vez, el Partido Colorado hizo un llamamiento a sus correligionarios a alistarse a la defensa. Acudieron miles de voluntarios, la mayoría excombatientes de la Guerra del Chaco. Se presentaron igualmente los arrojados milicianos colorados para defender al gobierno y al Partido Colorado. Con estos abnegados correligionarios se llenaron los cuadros de las unidades leales, conformando una fuerza formidable. La aviación leal realizó varias incursiones aéreas contra la flotilla de guerra, consiguiendo hundir el carguero que traía gran parte del arsenal de guerra. El gobierno mandó de urgencia al teniente coronel Alfredo Stroessner, al mando de un destacamento volante formado por militares y jóvenes republicanos para interceptar a los cañoneros. Este jefe militar cumplió acabadamente con la misión recibida, al desarticular a los rebeldes del Frente Sur, después de varios enfrentamientos armados que culminaron con la rendición de los insurgentes, mientras que muchos otros abandonaron las naves y se internaron en la Argentina. Así tuvo término la guerra civil más brutal que durante 5 meses azotó al país. Nos insta la creencia que la ciudadanía honesta, liberada de toda pasión y fanatismo, debe recordar aquel capítulo sombrío de nuestra historia para que nunca más los paraguayos se enfrenten en una contienda armada contra otros paraguayos.